pero igual las van a mojar porque al menos a la guerra. Después de un pequeño incidente, hemos visto que en toda la ciudad hay pequeños grupos que se juntan para mojar así tal cual nosotros. Y vamos a seguir viendo esta escena alrededor del camino. Voy. Antes de empezar ya nos bañaron ya. Rumbo al Capagnián, guerra de globos. Subí ahorita. ¡Ay, me hicieron soltar el agua! ¡Dame agua, man! ¡Dame agua! ¡Ah, la mierda! ¡Agárrame uno! ¡Ajá! ¡Oh! Eso han querido, carajo. ¡Más fuerte!
Ay, todavía se... Bajen, pero igual los van a mojar porque en vez de a la guerra. Bajen, bajen. Ya vamos a entrar a toda la explanada donde se desarrolla la guerra de globos, pero ahí toda la gente está mojada, toda la gente. Miren esto. Aquí ya la gente está totalmente de frío. Y por otro lado también el tema de agua, si venden acá. ¿Cuánto está un sol, creo, no? ¿Ah? Un sol el agua está. Y esa cisterna está vendiendo un sol el balde de agua. Así puedes también abastecerte de ello. Su bienvenida, pues, su bienvenida, ¿no? Calientito, la verdad que sí está caliente, creo que es por eso el nombre. Gracias.
tarde y la gente acá no para de mojar. Hay mucha, mucha gente que está con mucho frío, incluyéndome. Bueno, creo que eso es todo el video de hoy. Eso es todo lo que les puedo brindar de hoy de la guerra de globos aquí en el Capañán. Así se desarrolla todos los domingos. Así que ya nos veremos pronto. No sé dónde, no sé cuándo, pero ya nos veremos pronto.